Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa, una producción de la agencia Paco Urondo. Un ciclo de entrevistas para reflexionar sobre la soberanía alimentaria en Argentina. De distintas miradas y teniendo en cuenta diferentes aspectos, buscamos hacer un aporte para seguir debatiendo estos temas tan importantes para el desarrollo argentino. En este capítulo vamos a abordar un tema controversial para la producción de alimentos, el uso de agroquímicos en el campo. Para ello, vamos a charlar con José Jáuregui, ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Por empezar, el término correcto es agroquímico o bien fitosanitario. Agrotóxico es una palabra que de entrada tiene una connotación, ¿no? Tiene una connotación negativa e incluso no responde necesariamente a la realidad, ¿no? Porque uno podría decir lo mismo para el caso de, no sé, un dormitóxico, ¿no? Los dormisanitarios, que son productos que también se utilizan y que tienen toxicidades mayores en muchos casos que los productos que se usan en el agro. A gran escala se puede producir, pero el costo es un 30 a 50% menos de producción. Depende, en promedio, digamos, hay evaluaciones científicas, esto no es información que doy yo, digamos, es información científica de muchas revisiones. Lo que hacen los científicos es evaluar en revisiones de trabajos, hay varios trabajos de Argentina, pero también del mundo, bueno, han ido evolucionando esos químicos, ¿para qué? Para permitirnos hacer un control mucho más fácil, mucho más simple de todo lo que es las malezas, ¿no? Pensemos hoy, no sé, un campo que tuviéramos 200 o 300 hectáreas de maíz o de trigo, si tuviéramos que contratar gente, personal, para hacerlo a mano, y necesitaríamos 200, 300 personas para poder hacer una, por ejemplo, remoción de malezas o un tratamiento, no sé, si uno tuviera que matar plagas, ¿no? Tuviéramos que matar plagas utilizando por ahí métodos antiguos, necesitaríamos muchísima más gente. De hecho, si pensás en el maíz, por ejemplo, cuando se producen los híbridos de maíz, lo que es la semilla de maíz, necesitas una semilla de un padre y de una madre. Eso hoy implica en los campos donde se hace semilla de maíz, que haya 200, 300 personas en un lote de 40, 50 hectáreas desflorando el maíz para permitir que uno sea el macho y otro sea la hembra, ¿no? Entonces, ese nivel de intensificación, hoy pensarlo en un mundo básicamente urbano, ¿no? También esa es la otra cuestión. En un mundo que se ha trasladado fuertemente a las ciudades, hace necesario el uso de estas sustancias que nos permiten producir a gran escala. También hay un tema de costo, ¿no? La producción orgánica, como produce menos, también es más costosa. Hoy, si uno va, se estima, ¿no? En Argentina, la canasta básica de una familia, si yo pudiera acceder a productos orgánicos, valdría 3 veces más que lo que vale la canasta básica tradicional. Entonces, también se vuelve hasta una cuestión medio elitista, si lo pensás, ¿no? Es decir, ¿qué persona puede acceder a una alimentación orgánica en un país que tenemos todavía tantos niveles tan altos de pobreza, gente con tantas necesidades? Yo a veces pienso que hasta resulta irresponsable, ¿no? Plantear. Por supuesto que está bueno discutirlo y está bueno plantearlo, pero no olvidarnos dónde estamos parados y no olvidarnos las implicancias que tendría mañana salir a prohibir todos los agroquímicos. Es lo que hizo Sri Lanka hace poquito, ¿no? Si miramos el caso de Sri Lanka, lo hizo hace poquito. 6 meses después tiene una crisis humanitaria enorme y tuvo que volver atrás, ¿no? Decir, bueno, por supuesto pensemos alternativas, pero prohibir mañana de un día para el otro, esto implicaría todo esto que te digo. Aumento de precios, 30% menos de producción y un montón de consecuencias de lo que implicaría no poder alimentar al mundo, ¿no? Vamos a ponernos para pensar el glifosato, porque siempre se habla de glifosato porque es como, si uno piensa, es el agroquímico más utilizado en el agro argentino. El glifosato hoy, para una persona morirse, si uno quisiera hacer el experimento bastante nefasto, decir, bueno, ¿cuánto glifosato tengo que tomar para morirme? Te tenés que tomar un litro, tenés que agarrar una botella y tomarte un litro de glifosato. Lo mismo te pasaría si te tomás un litro de alcohol, lo mismo te pasaría si te tomás un litro de lavandina. Casi cualquier cosa que uno tomara dentro de los productos, me tomo un litro de un producto de limpieza del baño, también me voy a morir, ¿no? Entonces, es como que
hay que separar un poquito esa cuestión. Eso te va a matar. ¿Qué es lo que dice? Esto es la intoxicación aguda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si vos te lo tomás? Bueno, difícilmente te pase eso. Entonces, la discusión pasa a ser, bueno, la toxicidad crónica, que es lo mismo que habló y mencionó Soledad Barruti también, de que no hay estudios sobre toxicidad crónica. Bueno, eso es falso. No hay estudios en Argentina sobre toxicidad crónica, pero hay un estudio mundial, es el estudio más importante del mundo, que es se llama el estudio de la salud agrícola, Agricultural Health Study, que lo hicieron a partir de una colaboración, es un estudio yankee, se hace con aplicadores del estado de Iowa y Carolina del Norte, y en el año 97 se inscriben 57.000 aplicadores, ¿no? Yo le pedían a la gente, inscriben a 57.000 personas que eran aplicadores de plaguicidas, que son las personas que necesariamente están más expuestas a todos los plaguicidas, todos los fitosanitarios. Y aparecen trabajos científicos derivados de esto. Entonces, hacen un seguimiento de toda esa gente, un seguimiento médico. En el año 2005 se publica un primer trabajo referente a un montón de agroquímicos, pero también dentro de esos agroquímicos estaba el glifosato. No encuentran una relación entre el uso de glifosato y el cáncer. No, en realidad, si vos mirás los datos que están, que son datos públicos, ¿no? Estos son datos de la FAO, sobre todo la FAO es la que distribuye el uso de fitosanitarios en kilogramos por hectárea. Argentina hoy por hoy está en el puesto, no te quiero mentir porque lo estoy mirando, en el puesto 31. Uruguay está en el puesto 29, por ejemplo, usa más que nosotros, Chile y Brasil también, Italia, Bélgica, Nueva Zelanda, Holanda, Japón, ¿no? Corea del Sur, China, Taiwán. Son todos países que usan más que nosotros. Entonces, eso ya es falso de dato, ¿no? Eso lo puedes sacar de dato. A veces, a mí me preocupa eso, que, viste, como que hoy el dato no existe más. Queda mucho en la percepción y lo que me parece. Y eso es preocupante. El dato es ese.